Bueno, Eric, ahora tenemos otro equipo sobre la mesa. Claro, porque después del The Cranker, a la gente les gustó mucho el tema de que podían regular la distorsión de la tapa potencia, el nivel y demás. Pero claro, para muchos eso les sirve, incluso les simplifica mucho la vida, porque se ahorran de tener que estar llevando un montón de pedales de distorsión, porque ahora todos los colores que quieran de distorsión lo pueden sacar de acá. Claro. Yo un día tenía prestados dos pedales nacionales más uno importado, hice pruebas extensivas con los tres, probando qué me gustaba más, y siempre caía que era necesario poner distorsión de afuera. Claro. Las distorsiones que tenía acá me alcanzaba perfectamente. Entonces, tenía un músico que, de una banda de acá de Quilmes, que usaba incluso una de estas pedaleras, la N6, y se le rompía la garrota. Me la traía cada rato para que le cambiara los switches, esos que son de montaje superficial. Se rompían de nada. Pero al final él llegó a la conclusión de que la estaba usando para afinar, nada más. Así que se compró un afinador de clip y listo, no andaba más con el mamotreto ese. Porque sacaba todos los sonidos de él de acá. Claro. Por supuesto, si querés algún pedal, tenés el loop para agregar una reverb, modulación, se puede. Yo particularmente no uso ningún tipo de efectos de ese estilo, así que con la reverb estoy más que satisfecho. Entonces, para los que sacan su sonido de la pedalera, bueno, hice un equipo simplificado que lo único que tiene es el clean del pedalero. No es lo único que tiene, tiene algunas cosas más que ahora les explico. Lo mismo que tiene el clean, el gain, la EQ, el headroom, el master, incluso el simulador de gabinete, sí. Incluso también la función esta, que no sé si la expliqué, te la expliqué a vos cuando estábamos... Sí, vamos a explicarla para la gente. Cuando vos enchufás un jack acá, sí. En realidad estos jacks, el plug tiene tres posiciones. Claro. Cuando lo entras, tenés el primer clic ahí, claro. Tenés otro más y tenés otro claro, más. Aprovechás que el plug es mono y el jack es estéreo y le aprovechás la segunda función. Digamos. Claro. Entonces tengo ahí tres funciones posibles. Y lo que hice fue, a fondo es la máxima sensibilidad del equipo. Claro. Tirás un poquito y ahí le bajás la sensibilidad para aquellos casos donde tenés un instrumento con mucha salida. Claro. Para que no rompa, el pre. Claro. Y en la tercera posición es la del mute, cuando vos querés ir a tomarte una cerveza o cambiar de instrumento y que no haga ruido, claro. O directamente ya sacás. Lo sacás, listo. Entonces ahí es otra cosa con funciones propietarias. Ahí está. Después tenemos acá la entrada de alimentación, que es una fuente externa, que es esta. Ahí está. Eso lo hice externo porque la principal fuente de ruido en todos los equipos es el transformador. Sí, sí, entonces, sí. Digo, bueno, pongámosle lo lejos y bajamos el ruido de esa manera. Tenemos salida de parlante, cualquier impedancia o directamente nada, no hay problema, no pasa absolutamente nada. No le conectas nada, no hay problema. Incluso le conectas un foot switch, tampoco hay problema. Me ha pasado de equivocarme y conectar acá cualquier cosa. Lo que sea, se autoprotege. No pasa nada. Y después tiene salida de auricular, sí. Que es esta, perdón, y entrada auxiliar. La entrada auxiliar y la salida auricular es algo que también puse en el equipo de base, porque es muy práctico para cuando uno ensaya. Claro. Incluso hay músicos que tocan solos y se llevan su pista en el celular. Sí. Ponen el celular, lo enchufan ahí y tocan sobre un backing track sobre el celular. Excelente. ¿Y este equipo qué potencia? ¿También 50 watts? La misma potencia. Esa potencia es una potencia ideal. Es que no hace falta más. 50 watts es una guasada. Teniendo aparte la posibilidad del control de headroom, podés saturarlo a menos potencia y está genial. Es muy versátil. Contame, me contabas antes del video que a partir de esto los bajistas... Te pidieron algo de... O sea, surgió la posibilidad de hacer... Cuando lo vieron, lo primero que pensaron que era un amplificador de bajo. Porque hay amplificadores de bajo en este tamaño. Claro. Pero no, es un amplificador clase AB, tiene la misma potencia que tiene el de Riffel. Lo único que el gabinete es más chico, es más liviano. Claro.
incluyendo el trafo y todo, pesa la mitad de lo que pesa el rifle. Claro. Son 4 kilos. Tengo un compañero de banda que esto se lo lleva en el estuche de la guitarra. Claro. Igual hay que llevar una caja, pero muchas veces cuando uno ensaya en una sala de ensayo, ya tienen la caja ahí. Entonces, ¿para qué vas a estar yendo y volviendo con la caja todas las semanas? Totalmente. En lugares donde vas a tocar también a veces tienen caja. Claro. Por ahí son muy puntillosos y te gusta tu caja, tu parlante. Sí, bueno, entonces, ese es otro tema. Al que le gusta el durazno, que se va a quedar con eso. Es así. Pero si te molesta con tener hernia de disco como vos, querés estar liado. Sí, obvio. Vamos a hablar un poco de equipo de bajo. Bueno, tiene también entrada con atenuador incluido. Exacto. Gain. Y ahora el ecualizador tiene 4 canales de ecualización. Ahí está. Graves, graves bajos, ¿cómo es que le puse? Bass, low mid. Low mid, high mid. Medios graves, graves claro, altos, claro. Medios altos y agudos. 4 bandas. Vos sabés que yo te hablábamos eso fuera del video, que las cuatro, esas 4 bandas están bien logradas como bueno, como lo vimos, podemos probar un poquito, te das todo, no necesitas mucho más. Es bastante popular, yo he visto que muchos equipos de bajo vienen con 4 bandas. Ahora, el tema es, ¿qué bandas? Claro. Entonces, ¿y cuántos decibeles por banda? Hay me puse a investigar un poco, porque yo siempre sospecho cuando eligen algo, soy un tipo desconfiado, ¿no? De que hayan elegido bien, porque muchas veces eligen y copian sin saber por qué copiaron y por qué otro eligió eso. Claro. Entonces, a mí me gustan las cosas con fundamento. Entonces empecé a investigar los que hacen grabaciones, qué es lo que tratan de buscar sobre las pistas de los bajos para tratar de sacar justamente las cosas que son molestas, porque hay una cosa molesta que hasta los mismos bajistas le tienen miedo, que son la bola de graves, ¿no? Ya está bautizada así como la bola de graves. Sí. Porque le quita definición a todo lo que tocan. No se entiende nada lo que están tocando. Pero sigue siendo frecuencias que están en la banda de lo que están tocando, porque es lo que le da cuerpo al instrumento. Claro. Entonces hay que tener esa frecuencia, pero hay que tener mucho control sobre esas frecuencias. Y esas son esas, justamente, las frecuencias graves, el extremo más bajo, que va desde los 30 hasta una frecuencia que escapa a mi memoria. Como diría lo de Lelutier. Está en el manual, yo sinceramente no me acuerdo. Sí. Y después viene una frecuencia, un rango, que es el rango donde está la energía en el bajo. Sí. Estas frecuencias son las que los bajistas aman, justamente, porque son las que le dan la definición. Y las otras dos. Está entre los 200 por ahí, una cosa así. Hasta los 500 más o menos. De 200 a 500 por ahí, más o menos. Después están estas dos que en realidad los bajistas viejos ni siquiera la van a querer, se la van a bajar. Porque son las que quieren los que slapean o tapean. Es decir, acá están los armónicos y todo ese brillito. Todas esas frecuencias donde incluso en algunos equipos justifican ponerle un tuito. Claro. Yo lo probé en el mío y francamente se escucha muy bien. Hemos hecho pruebas con slap y se escucha perfecto. El que recorta en realidad no es el equipo. Yo hice la prueba y están las grabaciones hechas en SoundCloud. Hice la misma grabación con el bajista saliendo por línea y por la caja. Uh-huh. Entonces estaba microfoneada la caja y simultáneamente grabándose la línea. Entonces uno puede comparar exactamente la misma grabación por línea y por caja. Está genial. Y se nota el brillito adicional de la línea. Que sí, que no es algo que está recortando el equipo. Claro. Es algo que está recortando el parlante que nos llega. Este parlante llega a los 6, 7 kHz más o menos. Obvio. Pero hay brillos que están más arriba. El machaqueo contra los frets, sí. Ese brillito metálico. Claro, hay gente que le gusta y aparte se está poniendo un poquito más de moda que es que gracias a eso los bajistas empiezan a aparecer por televisión. Porque la televisión recorta estas frecuencias de acá. La televisión las recorta. Ah, sí, lo vemos en una televisión o lo escuchamos en un celular. Por eso es que no hay o con unos auriculares muy baratos. Vos le preguntás no a los bajistas, le preguntás a músicos.
y mucho menos a gente. ¿Cuál es el bajista más popular de la historia? Sí, no tiene ni idea. El bajista más, capaz que el bajista más popular de la historia se puso el sonido lo más medioso posible para salir en la mezcla. Nunca vamos a saber por qué Pastorius tiene ese sonido tan medioso. Sigue siendo, incluso para muchísimos músicos, un ilustre desconocido. Con respecto a esto, el equipo es de 500 watts. La caja tiene, está hecha precisamente para un parlante Jorge Sol. Es un parlante que sacó este año, es un parlante de 12 pulgadas, entonces tiene un solo parlante de 12 pulgadas, está sintonizada con dos tubos de sintonía. Sí. Y permite trabajar a 45 grados así. Claro. O directamente. Fundamental para no matar al cantante o al resto, porque uno, el equipo está abajo, uno está parado y aparte de las frecuencias más graves, como ya hemos escuchado. Necesitamos más potencia y por eso desarrollaste un equipo de 500 watts para abajo, sí. Lo hemos hablado. Está bueno el hecho de la inclinación para poder no trabajar a volúmenes tan grandes también. Hay un tema que es, los parlantes varían su direccionalidad con la frecuencia. Las frecuencias graves tienen ondas muy largas, entonces se ocupan y recorren todos los lugares. Claro. En cambio, de los medios y los agudos empiezan a ser muy direccionales. Entonces, claro. Si nosotros ponemos la caja en el piso, que es donde mejor reproduce los graves, claro, los medios y los agudos nos pegan acá en la pantorrilla y los perdemos. Entonces, dentro de la sala de ensayo, si nos queremos escuchar bien y no queremos escuchar nada más que el extremo grave, lo inclinamos hacia nuestros oídos. Claro, listo. Y ahí no necesitamos estar matando a todos con todos los graves y vamos a estar escuchando lo que tocamos. Claro, escuchamos más variedad de frecuencias, porque estamos escuchando las frecuencias del cono, todo. Cuando está muy abajo, escuchamos frecuencias más graves, más hacia los graves. Los graves, nada más, sí. Claro. Y si le das grave, si le das volumen para escuchar los medios, los graves entran en un lugar donde ya ocupan todo el headroom disponible. Exacto. Por eso la importancia, y sacaste un equipo de bajo de 500, la importancia del headroom para un bajista, ¿no? De que tenga un, ¿no? ¿Cuál es el headroom en la sala de ensayo? el del acople, del micrófono del cantante. El acople, o el baterista. El acople del cantante en realidad no es el headroom de la sala, sino que es el headroom del cantante. De la mezcla que está pasando en el medio de la sala, porque si el cantante no puede subir más porque está acoplando, la banda se tiene que acoplar a ese volumen del cantante. Entonces, si no se va a escuchar. Entonces, si el cantante se acopla porque tiene su retorno ahí, la forma de evitarlo es que el cantante cante con auriculares. Entonces ahí le subimos el headroom de la sala. ¿Hasta dónde? El baterista. ¿Hasta el baterista? Y bueno, ponele. Y ponemos un baterista que toca recontra fuerte. Y ahora no nos escuchamos. El guitarrista no se escucha. ¿Qué hace el guitarrista? Sí, el guitarrista se va a subir. Se va a subir. A 12. Entonces no escucha el otro guitarrista. Claro, entonces claro. Sube él también. Sí, sí. Y está en las frecuencias medias. O sea que... ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos subir? Hasta que nos sangre los oídos. Ahí está, el umbral del dolor. Quiere decir que hay un punto donde no podemos subir. Sí, donde todos empiezan a llevar tapones para los oídos a la sala de ensayo. Claro, entonces se ponen tapones y siguen subiendo. Y sigue subiendo. Y no está bien eso. No. Está recontra mal, porque hay un montón de cosas que empiezan a sonar mal, muy mal. Hasta los micrófonos mismos empiezan claro, a sonar, porque claro. Estamos llegando a los límites de los parlantes y de los micrófonos. Claro. Hay cosas que empiezan a salir de su linealidad. Sí, sí. La voz saturada por el previo de la consola potenciada o lo que sea, por el monitoreo de estudios. Es... Ahora, ¿qué nos llevó a esa guerra de volumen? ¿Por qué llegamos a esa situación? Generalmente es culpa del baterista. Perdones bateristas, pero es así. Los bateristas modernos no tienen dinámica. Claro. Tienen una sola forma de pegarle, con todo. Fuerte. Sí. Una de las cosas que se aprende justamente cuando se aprende batería en un conservatorio, se aprende con un buen profesor,
es la cantidad de dinámica que se le puede sacar a la batería. Claro, es que ellos manejan métrica y dinámica, y no manejan armonía, no manejan, bueno, pues hay todo un tema, ¿no?, de cómo afinás por cuartas los tomos, no importa. Pero es importantísima la dinámica. La dinámica es esencial. El momento acústico. Esencial. Ponele en algún género que no importe mucho porque tocan siempre lo mismo y es siempre sí, el mismo. Sí, sí, bueno, sí, sí, que hay un rango. Entonces busquen la forma de ponerlo en otro cuarto, busquen algo, de atenuarle la batería de alguna manera, porque sí, pasa eso, el bien. Oído tiene daños permanentes. Claro, claro. Esto que tengo yo ya es permanente, claro. No tiene vuelta atrás. Y la exposición, cuando uno duplica la exposición, cuando uno se va a 3 dB más arriba y todo eso que estábamos hablando, hay un daño muy grande. Hay dos tipos de sordera. Una es permanente y la otra es transitoria. Chabula. La transitoria es la que están acostumbradas y por eso dicen, no, a mí no me pasa nada. La transitoria es esa que cuando vos vas a un boliche y vas a bailar, cuando entraste en los graves, te contramata. ¿Cómo pueden tener los graves tan mal ecualizados? Es decir, y el rato, chica, se dio cuenta de que lo solucionó. Mentira. Mentira. Fue tu oído que tiene un músculo. Claro, el tímpano. Es el músculo que tensa el tímpano. Claro. Que justamente lo modificó a la tensión, no me acuerdo si es tensándola o aflojándola, para bajar. Sí, creo que lo tensa. Para bajar la sensibilidad del oído. Es algo que lleva tiempo, no ocurre inmediatamente. No. O sea que el oído tiene un compresor. Claro. Además, el oído no tiene compresor, tiene 3 compresores. Sí. El problema es que ese compresor no es un compresor común que banca todo el tiempo, sino que es un músculo y el músculo se cansa. Hay una fatiga. Claro, se cansa y ahí está la fatiga muscular. Pero esa pasa por otro lado, sí. No es justamente de ese músculo. Ah, ok. Ese músculo. Puede estar toda la noche así, y vos estás bárbaro y no pasa nada de ese lado. Incluso salís del boliche y estás bárbaro, pero estás sordo. Y venís por la calle gritando con tus amigos, sí, porque no se escucha, no se escucha nada. Pero los que estamos tratando de dormir, sí, entérense. Igual no les importa. No les va a importar. Entonces, después de unas horas, el músculo se relaja. Y volvés a tener la sensibilidad original. Claro. Esa es la transitoria y se recupera. Pero la otra no. Porque la otra es dentro de la cóclea. El caracolito ese, hay unos nervios que están conectados a unos pelitos. Células ciliares. Claro. Esos pelitos son los que vibran con las distintas frecuencias. La célula está enrollada, pero si la pudiéramos estirar. En un lado están las frecuencias graves, hermano. Claro. Tenemos un analizador de espectro, de hecho. Sí, es un analizador de espectro que tenés nervios sobre las terminaciones de todas las... Claro. Lo que ocurre es que con la edad... Se estropean los... Se van arruinando algunas. Yo tengo lo que dicen tinnitus. O sea, claro. Algunas de esas se les clavó como diciendo, acá hay señal todo el tiempo. Claro. Entonces yo escucho esa frecuencia todo el tiempo. De día, de noche. De noche es lo peor. Haya mucho ruido o haya poco ruido. Cuando hay mucho ruido. Es más cara. La más cara y me olvido. Yo ahora la estoy escuchando fuerte. Para la noche te va a ver loco. O sea, te acostumbraste, tenés que acostumbrar. Incluso en los dos oídos y en frecuencia distinta. Pa. ¿Te imaginas si te toca un tritono entre los dos? Te querés matar. Un tritono permanente en la cabeza. No. Terrible, por eso hay que cuidarse mucho. Los curas en la época de la Inquisición los mataban por tocar un tritono, ¿te imaginas? Imagínate. Hasta por componer una pieza con tritono. Todo el tiempo con tritono. No, por eso es la importancia de cuidarse los oídos. Bajen el volumen en la sala de ensayo. Aprovechamos toda esta charla que está siendo súper interesante para también tocar ese tema. ¿Por qué tocar el palo? No. Es que yo una vez le comenté a un amigo, hacé la prueba de en vez de subir los volúmenes, bajar los volúmenes. Bajen todo. Van a ver que van a sonar mejor. No solamente sonas mejor, Eric. Lo que pasa también es que empezás a escuchar más los problemas que hay en los toques, claro, en la tocada. El otro enmascara todo. Exacto. Como tenés el oído tan comprimido. Exacto. Nadie está escuchando bien, exacto. Entonces no podés escuchar las sutilezas. Y ahí cuando escuchás las sutilezas te empiezas a dar cuenta de dónde están los errores, ¿no? Y podés empezar a mejorar. Hay otra cuestión. El oído, al comprimir,
cambia su respuesta en frecuencia. Está sí, las curvas, la curva de que se torna mucho más plano. Esto que yo pongo como capsima acá. Es un el viejo control Launer. Es el Launer de los equipos de alta frecuencia. Pero te iba a mencionar, pero está, era algo... Sí, no sí, es exactamente la misma respuesta en frecuencia, pero es, la función era la misma. Es esa. Entonces, esto es lo mismo que el ojo. El ojo tiene el mismo principio. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, el iris se abre. Claro. Cuando salimos a la luz, el iris se cierra. Es también un compresor. Claro. Un compresor del rango dinámico de la luz. De la luz, claro. Por eso estos sensores tienen un rango dinámico tan amplio. Claro. El del oído es tan amplio porque son tres compresores en cascada. Claro. ¿Te imaginas que comprimí 120 decibeles? Es muchísimo. Que es el rango que va desde, no escucho un carajo, o sea, de ahí percepción, lo mínimo, sí, a me duele. Claro. Esos son los un millón de millones de veces. Es muchísimo el rango dinámico que bancamos. Muchísimo. Ahora, ¿lo bancamos instantáneamente? No. ¿Por qué? Porque uno de los compresores es lento. Claro. Necesita tener ruido para empezar a comprimir. Entonces, si yo vengo con el oído recontraabierto, muy sensible, me paro al lado de un crash y el baterista le pega un terrible palo al crash, el compresor no tiene tiempo de responder a eso. El oído está tan sensible que toda esa señal va a ir a parar a lo nervioso. Si tuvimos la suerte de que estábamos mirando al tipo y vimos al tipo antes de pegarle, la vista ayuda. Que se... Bueno, yo no lo vi porque lo tenía acá. Claro, si lo tenías atrás, fuiste. Es como aquello de cuando uno martilla, no le molesta, y si el que está al lado sí le molesta. Claro. Tengo una historia ahí de... claro, interesantísima sobre el cerebro y la, bueno, la psicoacústica, ¿no? Evidentemente. Claro, que esa ya es la parte que escapa al oído y está en lo que es el oído ya cerebral. Claro, sí, sí. Ese sí, oído sí, cerebral es... creo que todavía no lo conocemos. No. No, no, porque tiene propiedades psicoacústicas de hasta poder filtrar psicoacústicas. Bueno, los algoritmos de MP3 y todo eso se ha basado en todos esos algoritmos. O sea, de acá a acá, esta frecuencia en estéreo no la percibimos. Vamos a ponerla, vamos a mandarla a mono. Y así, pim, 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 pim. Ah, ¿no? Se hicieron todos esos algoritmos y se logró comprimir el sonido. Que obviamente no es lo mismo escuchar. Pero que si estamos escuchando en unos parlantes, una cosa más o menos. En un equipo hi-fi, obviamente. Y ahí viene el otro mito. Qué bien que suena el vinilo. Ahí va. Los de la industria discográfica que quieren levantar el vinilo de vuelta, vinilo, porque es una forma de poder vender música. Cuando se graba digitalmente. O sea, claro. No les va a gustar lo que voy a decir. No importa. Pero el vinilo no suena bien. Se grababa bien. Claro. Porque en esa época no comprimían tanto. Entonces el rango dinámico de la música estaba contenido. Yo escucho los vinilos de esa época y suenan bárbaros. Claro. El tema es ese, que le agregan tanta compresión en muchos aspectos. Sí, cierto. Con la música de los 90 para acá y cada vez más, por lo menos en la música popular. Es una competencia de volumen. Claro, es una competencia de volumen. Culpa de las radios que difunden, o sea, el broadcast. Que ya también tienen sus compresores, o sea, si vamos al caso... Que también tienen sus compresores. Entonces te ponen la música tan, todo tan arriba... que dejaste de escuchar el rango dinámico de la música verdadera. Que es lo interesante, porque el oído tiene ese rango dinámico y aprovechémoslo. Sí. Claro. ¿Algo más de lo que quieras hablar, Eric? Sí, de atenuadores, porque volviendo atrás, cuando estábamos con este tema, bueno, en ese momento tanto yo como Jorgeson estábamos haciendo valvulares, y muchos nos pedían atenuadores para poder bajar el volumen, ¿no? Claro. Para poder sacar el tono que querían, qué sé yo, hasta profesores de guitarra que están con sus alumnos, y te imaginas que están en un departamento y quieren mostrarle cómo se sacan determinados tonos, claro, para hacer determinadas técnicas, y no pueden porque viven en un departamento. Claro, claro. Entonces, realmente lo necesitaban mucho. Entonces, yo dije, pero ¿y por qué no le bajamos la sensibilidad más al parlante? O sea, agarramos un parlante que tenga 96 dB y se lo bajamos 25 dB más al parlante. Mm.
Entonces fui y le dije a Jorge, porque ya vi que había, alguno lo había hecho sí. en Estados Unidos. Lo había hecho de una forma bastante precaria, digamos, ¿no? Pero digamos, si alguno lo había hecho, que si posible era. Y Jorge eso me dice, sí, es totalmente posible. Entonces, bueno, lo entusiasmé y lo hicimos. Y lo probamos y sonaba bárbaro. Y pudimos bajar 25 decibeles. Y lo presenté en la primera muestra de música que tuvimos. La primera muestra de música que tuvimos, que fue en creo que fue en fines del mismo 2009, o principio, no, principio de 2010, tiene que haber sido. Sí. Ahí presenté el Blues Mojo, el Tom Keeper y el Loops in Chain, que es otro producto que ya no hago más, pero tengo ahí los herederos del Loops in Chain. Ahí va. Y el Tom Keeper podía agarrar a un equipo de 50 watts y bajarlo a 25 decibeles, o sea, convertirlo en un equipo de, a ver, bajamos 10, estamos en 5, 0,5 y 5 decibeles más o menos, no va a dar justo, pero 2 watts más o menos. Claro, ideal para tocar. Todavía fuerte, ¿eh? Sí, sí, 2 watts son 2 watts. Después. Pero impresionante. Claro. Qué bueno. Bueno, desgraciadamente, por problemas de insumos, ese equipo tenía mucha mecánica, mucho mecanizado, y la parte, la gente que hacía todos esos mecanizados, en una de tantas crisis que pasamos, tuvo que cerrar y ya. No dio para hacerlo más, y por otro lado yo ya tenía este otro problema que me obligó a sacar el otro equipo que claro. ya no lo necesitaba, entonces claro. ¿para qué voy a impulsar algo que estoy haciendo este equipo, tiene todo que se arregle lo que tenga claro, que se arregle porque es encarecer, porque hay que llevar cosas, y eso era pesado, los parlantes de ese equipo son recontra claro, pesados. Claro. Pero tenía cosas interesantes, porque yo le había hecho dos controles, entonces vos podías regularle la sensibilidad del equipo para el clean y para el sucio. Claro. Entonces, en un monocanal, donde el clean te sale bajo, yo le cambiaba la sensibilidad al parlante para que pudieras poner y el clean siempre quedaba más alto que claro. pueda y bajar la sensibilidad. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, y otras cosas que hice. Loops in Chain era un switcher de pedales, entonces uno puede enchufar varios pedales, en este caso 5, sí. tenés en este caso una entrada, buffer de entrada, salida para 2 amplificadores, por ejemplo, o alguna versión estéreo, porque hay una versión estéreo uh-huh. que permite que los últimos 2 canales sean estéreo. Después aquí, imagínate en este caso, si este canal es estéreo, tengo un canal acá, otro canal acá para un pedal. Claro. Para otro pedal, un canal acá y otro canal acá. O sea, te queda un pedal mono y 2 pedales estéreo, claro, nada más. Claro. O sea, es poco aprovechable para estéreo acá. Pero para pedales mono tenés 5 pedales, que ya es interesante. Está bárbaro. Buffer de entrada, buffer de salida, alimentación para pedales, algo que no tiene ningún switcher en el mundo, salvo este hecho acá. Bueno, configuración y control del canal. Esta es una ficha estéreo, o sea que acá tenés 2 líneas de control. Podés hacer, por ejemplo, en mis equipos, en el de Reefer, sí. y después te muestro ahí funcionando, tenés capacidad de controlar los 3 canales desde acá. Claro, y claro, obviamente son 2 cosas totalmente compatibles. Sí. Después tiene MIDI. Sí. Entonces vos podés tener pedales MIDI acá, mezclado con pedales analógicos, pedales MIDI. Entonces, bueno. cuando pedís un determinado preset, le dice por el control MIDI a qué preset se tiene que ir el pedal. Claro. Entonces el pedal toma de su memoria la configuración que le corresponde a ese preset. A vos no te importa saber nada de MIDI. Ni claro. Nada. Simplemente dejar el trabajo. Entonces acá vos, cuando pisás un botón de la memoria del equipo, va a resolver en qué canal va el equipo, en qué preset va el pedal MIDI y qué pedales de estos que tenés acá vas a usar. Y de acá tenés, cambiando Q, tenés
5 presets acá, cambias de banco y tenés 5 presets más. O sea, claro, tenés 10 presets, 5 loops. Y si te queda corto esto, tenés que comprarte este. Porque ese, ahí va, decía, ese era, ¿cómo es el nombre? Que ese es el Smallfoot. El Smallfoot, esto ya... Este es el Bigfoot, que tenés exactamente el doble. Bah, 20 presets, favor. 10 loops, 4 líneas de control. Después lo demás es igual. En ambos, algo que me olvidé de mencionar, se puede configurar para que el primer botón funcione en los como dos tap. Bancos funcione como tap tempo. Está buenísimo. Entonces todos los pedales MIDI, centras el tap tempo. Ahí. O sea, acá conectaste todo. O sea, estamos hablando de 10 loops. En un pedalboard como este, ahí yo con 5 pedales y algún pedal MIDI y alguno más que pueda agregar por acá. Controlas todo desde ahí. Controlo todo. Todos esos pedales son nacionales. Mismo, sí. Ah, estaba viendo, sí. Acá tenemos la gente de Pluget. Claro, vamos a visitar gente a la gente de Villa Luz Uriaga, Plagdip, La Tablada, Geff, Saladillo, Llama Fuerte, Stomp Effects y Deja Vu de... Está genial. De Campana. Está buenísimo. Y yo tengo también mi propio pedal. Yo tengo que enchufado, que es el de Cape, que es una reverb a resortes, que en este equipo, en el de Cranker, ya viene por default incluida. Por eso tiene acá el control de reverb que no estaba en el de Reefer. Claro, en este equipo tenés básicamente ese pedal metido ahí adentro. Sí. Y en el de Reefer, a pedido, lo puedo poner también. Qué paciencia para compactar todo ahí. Sí. El de Reefer se muestra acá que tiene 3 canales. Sí. Se llaman Heaven, Purgatory y Hell. No se llaman limpio, sucio y recontra sucio, porque en realidad cualquiera de ellos puede ser sucio, cualquiera de ellos, claro, puede ser limpio. Pero normalmente vas a usar este como limpio. Tuviste muy ocurrente con los nombres. Sí. No, no te creas, ¿no? Varios lo usan. Ah, mirá. Y después tenés un boost que se puede activar en cualquiera de los 3 canales. Ahí está. Bueno, tenés que probarlo. Y sí. Ahí fíjate, le agregué más gain. Puedo dar un poco más todavía. Se abre el brillo que tiene como que... Sí. Suena valular, ¿no? Totalmente. Y está en clean. Si yo le pongo un micrófono más caliente, ella empieza a romper. Sí. El headroom todavía está arriba. Claro. O sea, yo le voy a bajar el headroom ahora, al mínimo. Vamos, sí, a poner un volumen bajito. Rompe, tiene la reverb, no se empasta. No. El reverb ahí que me estoy perdiendo. En el pedal este acá. Ah, está. Está puesto por el loop. Ah, ok. Bueno, este es el clean. A ver, ¿me pisas el boost? Sí, claro. Entonces, ahora vamos a ponerlo de vuelta como estaba. Sí. Porque esto es lo que podría sacar como sucio con The Cranker. Claro. Es lo mismo, es el mismo circuito. Claro. Entonces voy a dejar el clean como clean. Y ahora voy a probar con el purgatorio. Estoy en el canal Crunch ahí, ¿no? Claro. Ni siquiera estoy con un micrófono caliente ni nada. No. Y todavía puedo darle más gain. Más. Micrófono más caliente acá.
vamos a un alto volumen. Claro. Yo le pongo más volumen. El órgano sacó. Pero vemos la claro, hablaba el tema de hoy. Claro, eso es lo que no se puede hacer si uno toca, por ejemplo, en la sala, que lo hablábamos. Bueno, sí, tiene una versatilidad genial. Entonces vamos a un canal un poco más sucio. Y ahora acá lo voy a hacer, la triquiñuela esta de hacerlo bien scoop. Bajar, subir graves y agudos y activar. Va a hacerlo bien, hacer una B corta, digamos. Claro, un sonido bien scoop. Yo veo tu cara. Dale, sí. El bus. Ah, dale. Está tremendo. Ahí lo silenciamos. Tenés una paleta tremenda de sonido. Y está, el máster está así, está bajísimo. O sea, es realmente una bestia. Sí, es un equipo con una versatilidad tremenda. Tremenda. Y como es todo analógico, la cantidad de combinaciones que puedes sacar acá son infinitas. Es muy grande, con el control Headroom. Sí. Con las variantes que pueda tener su tu guitarra, porque esta ni siquiera tiene. Claro, es una guitarra con. Sí, con single coil, no cosa tiene ningún humbucker ni nada, o sea. Espectacular. La verdad que es buenísimo. Estaba comentando sobre este test de amplificadores. La charla había surgido en realidad. Estábamos hablando de la capacidad de corriente de los jacks, ¿no? Y me acordé de esta anécdota. Estábamos haciendo un test de amplificadores y si bien la caja era 16 ohm, ocurrió este tema. Cuando están con uno de los amplificadores, que estaba tocando la guitarra, nota que de golpe se queda sin sustain. Claro. Si tocaba una nota, se moría ahí nomás. Entonces un fabricante va y toca el equipo y cuando toca el jack de acá se quemó la mano. Estaba prendido fuego. Entonces lo desarmamos y era dentro del jack, era el cable. Y no era un cable finito, era un cable. Pero se ve que tenía un falso contacto ahí. Y bueno, es una corriente importante. Mucha gente piensa que puede usar un cable de guitarra. El cable de guitarra, el cable interno, es muy finito. Claro. Es un cable de audio para pasar señal nada más. Si pasamos son corriente milivolts. Importante, se termina calentando el cable, derrite el plástico y puede ponerse en corto. En corto y te devuelve el equipo. En los equipos como estos generalmente están preparados para protección automática frente a cortos, pero en los valvulares no. En los valvulares con un corto ahí o con un circuito abierto, con cualquiera de las dos puede ocurrir, lo más probable es que se termine quemando el equipo. Y es costoso, porque se te volaron las válvulas de salida, se te quemó el transformador de salida, lo que sea. El transformador de salida es lo más frágil. Sí, y es costoso. Porque funciona como, viste, como la bobina de las bujías. Como vos tenés una relación importante de espiras, vos tenés pocas espiras en el secundario, muchas espiras en el primario. Claro. Entonces, cuando se almacena energía magnética en el núcleo, cualquier cosa que pase, la energía esa va a terminar disipándose en forma de chispa en el primario. Claro. Y si no puede saltar dentro de las válvulas, va a saltar dentro del mismo bobinado. Y quemó el bobinado, con una chispa sola quemó el bobinado. Ya está. Eric, estabas contando la anécdota esa, volviendo a la anécdota, De la grabación, de la prueba esa de equipos en estudio y de cómo cambia la perspectiva y hasta la forma de tocar de un guitarrista, por mencionar ahí, cuando estás del otro lado y tu parlante de tu equipo está en una sala aislada, obviamente,
¿Cómo te cambia, no? Contame eso. Y claro, porque cuando vos estás dentro de la misma sala donde está la caja tocando, se forma una realimentación entre los parlantes y el instrumento. O sea, el instrumento eléctrico no es nada más que la guitarra. Es la guitarra, el amplificador y los parlantes. Claro. Todo eso forma el instrumento. Porque cuando estás tocando la caja de resonancia, como ocurre, por ejemplo, en un instrumento con caja, claro, vos tocas y hay una realimentación entre la cuerda, la caja de resonancia que hace sostener la nota en la cuerda y por eso justamente se mantiene, claro, se sostiene. Cuando vos aislás a las cuerdas y todo el cuerpo de la guitarra de la resonancia del parlante, sí, sí, el sustain es distinto. Claro. No solo que es distinto, sino hasta el instrumentista toca distinto. Tocas distinto. A mí, o sea, me ha pasado de grabar de las dos formas. Hace muchos años de grabar de la forma un poco más antigua, estar con tu equipo ahí en la sala y capaz que pedís por los auriculares, lo que sea, pero tenés tu equipo acá. Y de estar atrás de los parlantes de los monitores de estudio, que aparte en general son campos cercanos y uno está en el medio o está el sonidista. Y es impresionante cómo te cambia eso. O sea, sí, bueno, hay incluso músicos que usan la realimentación, ¿no? Claro, es que lo usás en vivo. Lo usás en vivo, vos estás tocando, sí, sí, en vivo un montón, ¿no? Buscás el armónico que yo te decía, obviamente el acople para un lado o para otro te da un sonido distinto sobre la nota que estás tocando. Y te acostumbraste a tocar así, y cuando vas a grabar eso al estudio, te pegas, es una piña, porque decís, ¿y ahora qué hago? Porque ¿dónde lo realimento? Y... Sí, incluso cuando se hace reamping, que es, el instrumentista puede estar tocando con la realimentación y qué sé yo, pero se puede sacar la señal limpia, claro, de la guitarra para después probar con otro amplificador. Claro. Pero no necesariamente esos acoples se van a producir con el, claro, con el otro amplificador, porque tiene que ver con la ecualización, con qué frecuencias prefiere, claro, ese amplificador, qué frecuencias prefieren esos parlantes. Claro, estábamos hablando, sí, sí, sí. Lo que pasa es que para que la gente, por las dudas, algunos que no todos los tienen que saber esto. El reamping básicamente es grabar una línea y después editarla además y después tirarla a un equipo. Y ahí lo microfoneás y lo grabás, digamos. Es una forma de grabar que se usa y que, claro, de repente vos cuando estás grabando una guitarra, mismo si tenés una buena tarjeta en tu casa, lo haces en tu casa y usas un emulador, pero un emulador, exacto, no tiene nada que ver con el sonido de repente que vas a, te hace tocar una cosa y cuando vas a hacer el reamping en un estudio o lo que sea, te da otro sonido y ahí se te complica, sí, un poco. Los parlantes inciden muchísimo porque cada parlante tiene su voz, o sea, no, claro, no es más grave, más agudo, es mucho más complejo que sí, eso. Sí, sí. Porque los parlantes tienen frecuencias que le gustan y otras donde no pueden. Claro. Y cada uno tiene su personalidad, entonces no se puede decir este es más brillante o este. No hay forma de explicar con palabras todo lo complejo que es, claro, un parlante. Sí, sí, entre parlantes buenos hay parlantes que suenan muy distintos y cada uno le da un color. Incluso cuando combinás parlantes dentro de una caja, está bueno, se acompaña muy bien, porque sí, lo que por ahí es una deficiencia en uno se complementa, claro, con el y logras un balance que logras un balance, salvo que quieras algo para un lado o para otro ya, sí, muy específicamente. La preocupación surge a partir de muertes que se produjeron en el circuito del underground. Hubo en 3 años 6 muertes, lo cual era, bueno, más que preocupante, pero tal vez no era tanto la preocupación lo importante, sino la ocupación. Y eso fue lo que traté de hacer, ocuparme del tema y ver cómo solucionarlo. Participé en varios foros, en uno de ellos a alguien se le ocurre que una solución podría ser poner un pedal que haga las veces de disyuntor diferencial y si detectaba que había corriente en el cable, que lo corte automáticamente. Bueno, me pareció buena la idea, entonces diseñé un circuito, lo armé, lo probé y bueno, salió andando. Y es este producto que está acá. Tiene
muy simple, una entrada, una salida, se pone como primer pedal y no hay que hacer más nada. Si detecta corriente, corta automáticamente y listo. Después había que bautizarlo, entonces hago una encuesta en un foro a ver qué nombre puedo ponerle y alguien propone la canillera. Y yo digo, ¿la canillera? ¿Qué quiere decir esto? Sí, porque la canillera te salva de las patadas. Y bueno, fue la verdad que simpático y muy argento, entonces quedó nombrado la canillera. Los elementos que debiera tener como seguridad, los lugares donde tocamos en vivo, o sea, los boliches o también las salas de ensayo, está regulado por las normas y son básicamente tres. Tiene que existir una llave térmica, un disyuntor diferencial y jabalina. Desgraciadamente, esto no ocurre. La jabalina, que es el elemento que nos pone a tierra, en la mayor parte de los lugares o no existe o está dañada. Y eso es un problema grave porque justamente la falta de tierra en los amplificadores, además del problema de seguridad que implica, hace que tengan mucho ruido. Y así fue como se originó un poco el principio de todo esto, porque en las instalaciones antes de los 70, en todo el mundo, solamente teníamos vivo y neutro. No existía el tercer hilo. Entonces, los fabricantes, para poder resolver esta falta de tierra, reducir el ruido, necesitaban poner el chasis del equipo a algo que se pareciera a la tierra. Y lo más parecido a la tierra es el neutro. El problema es que las fichas en esa época no eran polarizadas, entonces no había forma de saber cuál era el neutro y cuál era el vivo. ¿Qué hacían entonces? Lo conectaban a uno de los dos. Ahora, no lo ponían conectado directamente porque hubiera sido demasiado brutal, sino que lo que hacían era poner un pequeño capacitor de forma tal de limitar el valor de la corriente a algo que te diera una patada asombrosa o dolorosa, pero que no te mate. Entonces, cuando ocurría eso, vos sabías que tenías que dar vuelta al enchufe. ¿Qué era lo que ocurría en esa época? Estamos todos acostumbrados. Te pateas, bueno, da vuelta al enchufe, entonces ya no te va a patear más. Otros fabricantes un poco más avanzados te ponían una palanca en el frente del equipo de forma tal de que podías dar vuelta la conexión ahí, pero como la palanca era metálica, la patada te la comías de cualquier manera. Bueno, así era todo en la época de los 70. Después vino las instalaciones que ya traían el tercer hilo o tierra, pero desgraciadamente esos capacitorcitos quedaron en los equipos vintage, pero también quedaron en los esquemáticos que se publican en internet. Entonces alguien que no sabe mucho de electrónica quiere armarse un plus champ, por ejemplo, y se baja el esquemático del Fender y está ese capacitorcito puesto ahí. Entonces lo copia y lo pone, porque no sabe para qué está. Sabe que si no lo pone, no es el esquemático original de Fender. Y bueno, así ocurren los accidentes después. Esos capacitores son inocuos mientras están bien, pero el problema es que están siempre puestos ahí. Y cuando hay una tormenta eléctrica, aunque el equipo esté apagado, puede ocurrir que se pongan en corto, porque está el equipo enchufado en la red. La próxima vez que el usuario prende ese equipo, no lo sabe, pero ahora ese capacitorcito que era inocuo, ahora es una trampa mortal. Y así es como han muerto muchos músicos a causa de ese capacitorcito. No solo acá, también en Estados Unidos. Había una banda muy popular en Inglaterra, The Yardbirds, una banda de blues, de la cual surgieron y en la cual tocaron muchos músicos que después se hicieron muy famosos. El ejemplo de Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page,
miren los nombres que estoy dando. Pero hubo uno que era el fundador y cantante, que no lo conoce nadie, porque él murió por culpa de un amplificador de estos en el sótano de su casa. Para que una banda se proteja, yo lo que recomiendo es que utilicen un tablero propio. No va a proteger el 100% de los daños posibles o de los riesgos posibles, pero por lo menos les brinda a los músicos la posibilidad de tener algo accesible en el escenario para cortar rápidamente la electricidad. Porque a veces pasa que se dan cuenta de que hay un compañero que está, se quedó pegado, pero se imaginan salir corriendo en la oscuridad a buscar dónde está el tablero, preguntando en medio de la oscuridad a la gente que nadie sabe dónde tampoco está. A mí pasó una vez dando una charla que hubo un problema con una zapatilla y saltó la térmica. Entonces, bueno, había que dar luz de vuelta. Pero nadie tenía la menor idea, porque era un lugar alquilado. Y nadie tenía la menor idea ni de dónde estaba la térmica. Llaman por teléfono al dueño y dice, no, está dentro de una oficina, pero la oficina está con llave, así que van a tener que esperar que yo llegue ahí. Imagínense si había alguien pegado en ese momento. No había forma de ayudarlo. Bueno, por eso es que recomiendo que tengan su propio tablero. Como les digo, no cubre todo, porque generalmente los micrófonos los brinda el lugar. Y si están conectados a un lugar distinto, y si son ellos los que están provocando el problema, entonces nuestro tablero no va a cubrir esa parte. Pero por lo menos cubre otra parte. Y si la descarga no las da esos micrófonos, bueno, nuestro disyuntor va a cortar igual. Cualquiera de estas cosas, la canillera igualmente lo cubre. J-Camps hace 10 años que está trabajando, ya tengo una línea de productos bastante completa. No tengo pensado en el futuro sacar algún producto nuevo. 2x3 me entusiasmo, pero después trato de que se borre ese entusiasmo, porque el entusiasmo lo tengo ahora centrado en otro emprendimiento que se llama Know-Howtronica. Esto no significa que voy a dejar J-Camps de lado, sigo produciendo los equipos de J-Camps, pero hacia el futuro veo como con más entusiasmo focalizarme sobre Know-Howtronica. Know-Howtronica es un lugar donde todo lo que aprendí a lo largo de estos 10 años, más todo lo que el bagaje de conocimientos que traía de antes, lo voy volcando en videos que están concentrados o digamos agrupados en distintos perfiles, pensando en las necesidades que puedan tener los luthiers, los stage managers, los fabricantes, los músicos y los audiófilos. Entonces, cada uno de esos grupos puede tener acceso a un curso específico para ese perfil. Y para el que quiera tener acceso a todos los videos, también hay una posibilidad de acceder en forma absoluta a todos los videos. Bueno, les agradezco la oportunidad de poder acceder al canal de Martín. Y les mando un saludo y espero que nos veamos pronto. Abrazo.